recibirán siempre los milagros de Dios que mencionó el presidente hace un rato. Dios los bendecirá donde quiera que vayan, en el campo y en la ciudad. Bendecirá a sus hijos, a sus cosechas, ganados y todo lo que esta tierra produzca. Dios bendecirá vuestros hogares, en los viajes. Serán muy felices en este país en el cual nacieron. Nunca les faltará alimentos. Siempre tendrán pan en la mesa. Dios le dará al Salvador victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios, Él cumplirá esta promesa y ustedes seguirán siendo un pueblo especial, modelo y ejemplo para el mundo. Entonces todos los pueblos verán que el Salvador es pueblo de Dios. Despertarán admiración. Dios les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que siembren producirán abundantes cosechas, pues Dios desde los cielos mandará la lluvia y regará los sembrados. En todo lo que ustedes hagan les irá bien. Nunca pedirán prestado. Ustedes tendrán de sobra para prestar a otras naciones. Y como dice la mítica bendición irlandesa del siglo V, atribuida a San Patricio: el Salvador, que el camino se levante a tu encuentro, que el viento y la brisa soplen a tu espalda, siempre a tu favor, que el sol brille cálido sobre tu rostro, que las lluvias caigan suaves sobre tus fértiles campiñas, que vivan 100 años y conozcan a los hijos de sus hijos, que el infortunio les sea breve y los dejes rico en experiencias. Que guardes en tu corazón salvadoreña y salvadoreña, con gratitud, el recuerdo precioso de las cosas lindas de la vida. Que todo don de Dios crezca en ti. Que tus ojos reflejen el brillo de amistad gracioso y generoso como el sol que sale entre las nubes y calienta el mar sereno. Que Dios bendiga los cauces de tus ríos majestuosos, tus soberbios volcanes y tus apacibles lagos. Que las bendiciones de Dios te persigan. Que tengas muros contra el viento, techo para la lluvia y risas para tus hijos. Si los salvadoreños obedecen los mandamientos de Dios y nunca desobedecen ni adoran a dioses falsos, El Salvador será el país más importante del mundo. Que Dios te bendiga. Hasta siempre. Buena vida.